Os voy a presentar a la siguiente ponente, bueno, la siguiente persona que va a presentar, que es Paula Bruna, que va a presentar insectos, arañas y otros seres terroríficos. También en la, bueno, tanto en la presentación, ¿no?, como en la convocatoria, bueno, buscábamos también, bueno, como determinadas fórmulas, ¿no?, de, bueno, de pensar el miedo también desde organismos, bueno, desde diferentes ángulos, ¿no?, como os decía. Y bueno, nos encantó también la propuesta de Paula. Os voy a dar unos breves apuntes biográficos. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con una tesis sobre arte y ecología política. E investiga sobre la conformación del relato del antropoceno desde un punto de vista no humano, mediante una combinación de ciencia ficción y arte. Pues nada, muchísimas gracias también por estar aquí y pues os dejo con Paula. Hola. Muchas gracias. Gracias por permitirme compartir con vosotros esto. Os pediría, si os queréis, como recolocar para que vierais bien la pantalla. No sé por ahí si la veis, si os queréis acercar. Bueno, yo voy a cambiar. Esto va a ser un cambio radical de tema, de tono y de todo. Yo soy ambientóloga y artista, como igual queda reflejado en lo de la tesis de arte y ecología política, y vengo a exponer esta investigación sobre el terror a los bichos y su relación con el antropocentrismo, pero antes quería explicar un poco de dónde viene todo esto, cómo he llegado yo hasta aquí, ¿no? En mi práctica artística, yo, pues eso, procuro aproximarme a subjetividades no humanas para entender el entorno que habito desde otras perspectivas, ¿no? Como dice Manuel Cocha, necesitamos un mediador, una mirada capaz de ver y vivir el mundo ahí donde nosotros no llegamos. Un mediador que nos ayude a construir la realidad más allá de la antropocéntrica, ¿no?, desde una mirada más múltiple, ¿no?, de una multiplicidad de puntos de vista de los otros seres vivos que también la habitan, ¿no? Y entonces puede ser que desde allí, que desde la comprensión del entorno de una manera más plural e inclusiva, encontremos otras formas de coexistencia. Esta, digamos, que sería mi hipótesis de partida, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, yo trabajo sobre todo con plantas, ¿no?, como estas mediadoras del mundo. Inicio procesos orgánicos y los sigo, y estoy atenta a sus cambios y a las interacciones con el medio y con los otros seres vivos. Por ejemplo, en este trabajo que se ve aquí, el crecimiento de esta pieza nos hizo conocer la habitación y el recinto desde otro punto de vista, porque mediante las plantas supimos por dónde era que entraba más luz, porque, como sabéis, las hojas se giran hacia donde hay más luz, y también dónde estaban las grietas o los desniveles del suelo, porque ahí se acumulaba agua y las plantas crecían diferente, ¿no? Entonces, con este manto como mediador, conocimos también a los otros habitantes de este lugar y los ciclos de vida del mosquito que criaban aquí, los ratones, los gatos y las interacciones entre ellos, sus historias, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? Se confirma un poco la hipótesis que situarte en otros puntos de vista te hace entender el entorno de una manera más plural y de otra manera. Aquí hay algunos más de mis trabajos. Con las plantas, donde utilizo las plantas como mediadoras, y procuro entender lo que acontece en otras escalas y también en otros, entender el tiempo de otra manera, más circular, de vida y muerte, la muerte como un proceso largo, como un resurgimiento también de la vida, ¿no? Recojo lo que sucede en forma de relatos más o menos especulados, ¿no?, y todos estos proyectos, digamos, que se enmarcan dentro de mi investigación, que se llama el Plantoceno, ¿no?, que es un mundo de pensamiento alternativo al antropoceno. Y que en este mundo los protagonistas no son los humanos, sino que son las plantas y, a través de ellas, todos los demás seres vivos interconectados. Porque no lo explicaré, porque iban a explicar otra cosa, pero bueno, sí, teniendo en cuenta la importancia de la fotosíntesis en la formación de la Tierra, si existe un antropoceno, pues ¿por qué no un plantoceno? Esto sería un poco el eslogan del plantoceno. Es evidente como el vínculo
del Plantoceno con el Chuluceno de Donna Haraway, ¿no? Que es otro, también otro mundo de pensamiento alternativo al Antropoceno, donde el protagonista serían las vinculaciones entre las especies, ¿no? Pero no voy a parar a analizar esto, sino lo que quiero explicaros es que Donna Haraway, cuando habla de Chuluceno y sobre generar parentescos con las especies compañeras, cita a estas especies como sus especies compañeras, ¿no? El perro, la abeja, el coral. Pero yo en mis prácticas artísticas lo que me encuentro como especies compañeras son estas, ¿no? Entonces, pues como que las larvas, los ratones, los bichos, las polillas, y como leyendo a Haraway, yo pensaba, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo generar parentescos con unas que con otras, ¿no? Porque, bueno, hay como una preferencia no solo por parte de Haraway, sino de todas estas de estas primeras aproximaciones hacia especies compañeras, ¿no? Que es una preferencia hacia especies bonitas, como podía ser el perro, ¿no? Agradables, útiles como la oveja, o inofensivas y lejanas como el coral, ¿no? En fin, y al cabo, especies con las que tenemos poco conflicto, ¿no? Pero las especies que yo he enseñado son realmente las que habitan con nosotros, ¿no? Son las que están ahí, nos guste o no, también tenemos un vínculo, y entonces como que la pregunta es cómo nos relacionamos entonces con estas especies compañeras feas, inútiles, dañinas y horrorosas en el marco del giro ecocéntrico y posthumano, ¿no? Bien, pues como decía, nos es más fácil acercarnos a las especies bonitas y también desde la ciencia. Existe una desviación en el grado de conocimiento de las especies, ¿no? Por ejemplo, conocemos mucho más en proporción a las aves y los mamíferos que al grupo de los gasterópodos, o sea, de los caracoles, los arácnidos o los insectos, ¿no? Y también esta desviación se da en el ámbito de la biología de la conservación. Tendemos a proteger más a las especies bonitas y solo hay que pensar en los eslóganes para recaudar dinero para la conservación, ¿no? Todo el mundo ama estas especies y las quiere proteger, pero ¿quién quiere donar dinero para proteger estas otras que también están amenazadas, ¿no? Bueno, esto es lo que Eduardo Gudinas llama el problema de las especies F y por feas e inútiles, ¿no? Y es que viene a decir un poco que las posiciones antropocentristas terminan favoreciendo la conservación de aquello que es útil para el ser humano, ¿no? Hay este concepto en la biología de conservación que es servicios ecosistémicos, que es toda la política ambiental europea gira en torno a eso, ¿no? Y eso es un concepto muy antropocéntrico, ¿no? Los servicios que nos ofrece la naturaleza a nosotros, ¿no? Es lo que vamos a proteger. Bueno, y hay algo peor que ser fea e inútil, y es ser dañina y horrorosa, porque entonces hay una cruzada para extinguirlas, ¿no? Y bueno, es evidente que hay un miedo que tiene una utilidad evolutiva que nos protege a la hora de acercarnos a ciertas especies, ¿no? Pero ¿cuánto de este miedo es cultural, ¿no? Por si existe, nuestro rechazo se corresponde con una amenaza real, ¿no? O sea, ¿cuánto de este miedo realmente traspasa la protección, ¿no? Y las palomas serían un caso, ¿no? Como tememos tantísimo más a las palomas que a los coches, y nadie que yo sepa se ha muerto por tocar una paloma. Bueno, pues lo que yo he hecho en la investigación es he recurrido al cine como este archivo del imaginario de lo colectivo, para estudiar este temor a las especies, ¿no? Porque el cine refleja los miedos de la sociedad actual, como dice Slavoj Žižek, y también en el cine es donde están las contradicciones y las aporías de la ficción capitalista, ¿no? Como dice Mark Fisher. Pero además, el cine también, o sea, tiene esta otra cara, ¿no? Que es el lugar de experimentación para nuevas contraficciones, nuevos imaginarios de lo posible, ¿no? Como dice Andreu Bensunces. Bueno, entonces yo estudié el cine de back horror, ¿no? Las películas de bichos de terror popular, las populares, digamos, ¿no? Y me preguntaba qué se esconde, quería mirar qué se esconde tras el back horror. ¿No se oye? No. No se oye. Bueno, en este caso da igual, lo que pasa es que después sí que necesitaré el audio. Sí.
Esto era un grito muy típico, también era como para despertar, pero no ha funcionado. Bueno, ¿qué hay detrás del cine de Back Horror y sobre, también bueno, qué hay detrás de este grito que además suele ser de mujer, ¿no? De miedo? ¿Queréis que lo vuelva a probar? Ahora, vale, lo dejamos así. Gracias. Entonces, a partir del análisis del cine de Back Horror, he identificado cuatro tipos de imaginarios que podemos encontrar ahí. El imaginario de la invasión sería el primero, ¿no? Que son estos imaginarios basados en esta separación ficticia entre la naturaleza y los humanos, ¿no? Son espacios, son imaginarios donde el espacio es excluyente, ¿no? Lo entendemos como que es de propiedad de los humanos y que, por tanto, todas las demás especies están excluidas, ¿no? Y también entendemos eso, una invasión sin tener en cuenta el punto de vista, porque también podríamos pensar quién ha invadido a quién, ¿no? O sea, si nosotros hemos invadido o quizá hemos ocupado el hábitat de otros. Bueno, también hay, en segundo lugar, los imaginarios asépticos, ¿no? que el cine nos muestra una creencia de las sociedades occidentales que son los escenarios asépticos limpios, ¿no? Cualquier cosa que disturbe este escenario debe ser aniquilada. Y aquí otra de las ficciones que no se sostienen, ¿no? De las aporías, de las paradojas, y es que lo completamente aséptico es incompatible con la vida, porque nosotros vivimos gracias a las relaciones con las demás especies, ¿no? De hecho, nuestro cuerpo esterilizado sin bacterias ni microorganismos, pues moriríamos, ¿no? Entonces, el imaginario de lo aséptico colabora a inocular esta contradicción, ¿no? Este imaginario también criminaliza a los portadores, ¿no? Es decir, se confunde el vector con la causa, ¿no? Y en cambio no se atiende a las relaciones que hay, por ejemplo, entre el extractivismo y el incremento de plagas y enfermedades, ¿no? Vale, estos imaginarios asépticos lo que conducen entonces es al deseo de limpieza total, radical, ¿no? Y no nos planteamos las consecuencias de estos métodos de limpieza. Esto queda patente en las películas, como en este pequeño secuencia de aracnofobia, ¿no? Donde John Goodman pues, le rocía con un montón de químico a una sola araña y después la chafa, ¿no? Y por último, pues eso, los imaginarios asépticos también tienen una relación muy potente con el estatus social. El tercer imaginario sería el de venganza de la naturaleza, ¿no? La naturaleza se venga como un castigo por nuestros pecados, ¿no? Entendido de una manera muy cristiana además, ¿no? Y esta culpa ha ido variando a lo largo del tiempo. Al principio venía de pruebas nucleares, ¿no? Que hacían que los insectos se hicieran grandes y nos atacaran, ¿no? Luego ya por los años 80 empezó la culpa venía de la introducción de especies exóticas, como en aracnofobia, que la araña me parece que viene de África. Y ya por los 90-2000 y para adelante aparece la manipulación genética, como este desequilibrio que causa esta venganza de la naturaleza. Bueno, es interesante destacar que en cualquier caso seguimos siendo aquí los protagonistas, ¿no? O sea, la venganza de la naturaleza es al fin y al cabo la otra cara del antropocentrismo, ¿no? Sí, la película de final feliz, ¿no? La película feliz se convierte en una película de terror. Aquella tecnología que nos permite avanzar acaba siendo terrorífica, pero nosotros seguimos siendo, estando ahí en el centro, ¿no? De las historias, en esta venganza de la naturaleza. Y el cuarto imaginario sería el imaginario de supremacía del humano, ¿no? Que estos tipos de películas enseñan que hay, bueno, muestran claramente que hay un orden jerárquico, que el humano está encima y este orden se rompe, ¿no? Esta jerarquía cuando se rompe, bueno, los insectos la rompen, crean un escenario de caos y de horror que no acaba hasta que se vuelve a restaurar esta jerarquía, ¿no? Entonces ya vuelve el bien, ¿no? Es interesante ver también que
Los insectos se vuelven terroríficos cuando, normalmente cuando nos usurpan características superiores que consideramos exclusivamente nuestras, ¿no? Y esto lo entendemos como un desafío a este antropocentrismo, ¿no? Y entonces se vuelven malos. Y, esta imagen es de Mimic, que literalmente se parece, el bicho literalmente se parece a nosotros y eso le hace también terrorífico. Sin embargo, la cualidad que más miedo nos da que adquieran los insectos, con la cual se vuelven más terroríficos, es la inteligencia. Y eso un poco demuestra como esta cosa que nosotros pensamos, esta creencia, ¿no?, occidental, que pensamos que, bueno, que puede ser que seamos un animal vulnerable, sin embargo lo que nos salva, lo que nos permite dominar es la inteligencia definida por nosotros, evidentemente, lo que definimos inteligencia, nos es usurpada, ¿no? Y eso es lo que nos da más miedo. Y quería mostraros también esta pequeña escena de The Empire of the Ants, que muestra además que cuando este bicho usurpa esta característica que consideramos nuestra y que consideramos que nos hace superior, le hace ser superior, y ¿qué hace con esta inteligencia? Dominarnos, porque no entendemos la inteligencia de otra manera, ¿no? Que no sirva sino para eso. Y bueno, y tiene muchas más cosas, pero quería enseñaros. Lo siento porque no hay subtítulo, no tenía ni control. At first, the people don't understand. They must be forced into submission. After their indoctrination, they realize that the ants only want us to take care of them and work for them, feed them. That's the way it should be. They are superior. That's the way it should be, they are superior, ¿no?, dice. Y fijaros también, bueno, hay como muchas otras cosas, como el hombre abraza a la mujer para defenderla, ¿no? Y como también es el hombre el que ataca a la hormiga y acaba restaurando este orden jerárquico, ¿no? Entonces también se ve claramente que dentro de la supremacía del humano es de un cierto tipo de humano, ¿no?, del hombre blanco occidental. En fin, bueno, entonces estos cuatro imaginarios, ¿no? El imaginario de la invasión, que se basa en esta ficción de la separación entre humanos y naturaleza, los imaginarios asépticos, que se basan en la ficción del binarismo buenos-malos, imaginarios de venganza, que se basan en esta ficción del antropocentrismo, y imaginarios de supremacía del humano, que están basados en la ficción de la jerarquía y supremacía del hombre blanco occidental. Por lo tanto, al final, en estas películas lo que se destila es el miedo a que se descubran todas estas ficciones en las que se basa el capitalismo tardío, ¿no? O sea, realmente, que como si vemos que todo esto en verdad es mentira, se nos desmonta todo, ¿no? Todo. Given time, we could have come to an understanding. Some rational accommodation of interests, some agreement. But that's not the way it's going to be. Oh, sí, ¿no? Un poco lo que está reclamando el protagonista de Phase 4 mientras fumiga todos los campos para acabar con estas hormigas inteligentes que están acabando con los humanos, es que él le gustaría llegar a una coexistencia, pero desde esta película no tiene otro final posible. Desde esta ficción no es posible llegar a este final de coexistencia. Lo que está pidiendo el protagonista de Phase 4 es cambiar de ficción, quiere cambiar de película, no quiere acabar así, ¿no? Pues yo lo que intento es cambiar de ficción. ¿Y cómo podemos cambiar de ficción? Pues evidentemente yo no voy a dar aquí la solución, pero sí que quiero compartir con vosotros las herramientas que utilizamos para intentar cambiar de ficción, ¿no? La primera es el conocimiento. Bueno, muchas de estas herramientas están en las propias películas de Back Horror, lo único que es hay que darle la vuelta, ¿no? Pues eso, el conocimiento para situar las negociaciones de convivencia, ¿no? Un conocimiento que no necesariamente tiene que ser científico y que sirve, por ejemplo, para romper este miedo
lo desconocido, ¿no? En la película de Mimic, el conocimiento científico que lo encarna la científica que al fin y al cabo crea este monstruo, pero también sabe, por ejemplo, que untándose con su gelatina, ¿no?, puede acercarse a él, este conocimiento de la científica. Pero hay otro conocimiento que es el del niño autista, que mediante un conocimiento como más intuitivo, se comunica con este bicho y también es capaz de acercarse a ellos sin que le agredan, ¿no? Entonces, bueno, yo me preguntaba cómo sería la película si en vez de seguir a la científica hubiera sido el niño el protagonista, ¿no? ¿Qué tipo de negociaciones había sido capaz de llegar, ¿no? También conocimiento para comprender el origen del conflicto y de las consecuencias de las alternativas de gestión, ¿no? Como en Nausicaa, que descubre que hay detrás de esos bichos que le atacan y cómo los bichos en verdad están protegiendo al bosque que está limpiando toda la contaminación. Otro punto importante, porque el conocimiento por sí solo no es suficiente, lo que hace falta es una experiencia, es la convivencia consciente. Y pongo consciente, remarco consciente, porque ya convivimos, ¿no? Y entonces es desde la conciencia que convivimos. Un poco, y aquí el ejemplo sería Dersu Salá, que es este indígena de la taiga, ¿no? Para el que su compañero incómodo, su compañero molesto sería el tigre. Sin embargo, no lo siente como una invasión. El tigre es un habitante más de la taiga. Para Dersu Salá, que tiene una cosmovisión ecocéntrica, la luna es una persona, el río es una persona y el tigre es una persona como él, que comparten la taiga. Pero Dersu no es naif, él sabe que el tigre le puede matar. Entonces, aquí hay unas secuencias que no se ven muy bien porque es de noche, pero es cuando él se encuentra con el tigre, bueno, no se encuentra literalmente, pero ve rastros porque él también conoce mucho el tigre y se pone mucho en su piel, ¿no? Y ve rastros, sabe que está cerca y le dice, ¿por qué andas detrás? ¿Qué necesitas? Le pregunta, ¿qué necesitas? Nosotros no preguntaríamos nunca eso, ¿no?, a un invasor. Y dice, ¿acaso en la taiga hay poco sitio? Como diciendo, venga, que no me quiero cruzar contigo. Dersu Salá es cazador, lleva un arma, le puede matar, pero no quiere utilizar eso, ¿no? O sea, lo quiere dejar como último recurso. Y luego la importancia de las contraficciones para desbancar el relato fundacional, ¿no? Buscar otras referentes de ficción, ¿no? Tenemos estos referentes de híbridos y simbiontes que nos da miedo, ¿no? Del temor del cuerpo invadido, ¿no? De, por ejemplo, esta secuencia de esta imagen de Annihilation. Sin embargo, hay otros cines, igual más alejados del mundo occidental, como el cine asiático, que muestran híbridos, mutantes, y relaciones interespecie de una manera mucho más natural y no solo no horrorosa, sino placentera, ¿no? Como he puesto el ejemplo de Uncle Boomy, Who Can Recall His Past Lives, y de aquí un personaje híbrido que aparece con total normalidad. Imaginarios de desantropomorfización, ¿no? Como es el caso de District 9, este es Vilkus, el protagonista, como también es curioso que acaba siendo más persona, más humano, lo que llamaríamos más humano, cuando deja de serlo, ¿no? Cuando se convierte en el otro, en el bicho, y entiende entonces lo que es eso y entiende por qué son así. Entonces, imaginarios de desantropomorfización. Y la importancia también de las contraficciones para sustituir los héroes, ¿no? Porque este nuevo paradigma necesita nuevos héroes y vamos a sustituir el héroe blanco occidental que lucha contra el otro por estos héroes mutantes, indígenas, ancianos, outsiders, híbridos, etcétera, ¿no? Queers, como estos resultan mucho más interesantes en el nuevo paradigma. Bueno, entonces lo que quería apuntar sobre todo es eso, que el reto del giro ecocéntrico se expresa especialmente en la convivencia con los compañeros incómodos, porque es ahí donde está el conflicto, ¿no? Y el back horror, el cine de terror de plagas o de bichos, potencia el miedo irracional hacia este tipo de convivientes, ¿no? Por un lado, desvela y por el otro, inocula las ficciones en las que se basa el capitalismo tardío. Y luego la importancia de los nuevos, o sea, que los nuevos modelos de convivencia requieren de herramientas y contraficciones en este nuevo paradigma, ¿no? Que sería esto, el conocimiento, la convivencia consciente y las contraficciones para desbancar el relato fundacional. Para acabar quería mostraros... ay.
sé qué he hecho. Aquí. Mira, quería ir rápido y ha sido peor. Solamente tres. ¿Cómo yo estoy poniendo esto en práctica, digamos? Un poco relacionado más con el conocimiento para situar las negociaciones de convivencia, hice un proyecto que se llama Cruel de Tucumán sobre una especie invasora, que se considera invasora, y lo que hice un poco es tratar de romper el relato binomial, o sea, binario, que hay depositado en la mayoría de las especies invasoras, que son buenas en su lugar de origen y horribles en su lugar donde las hemos traído, porque las hemos traído nosotros, ¿no? Y hice esto con una especie que se llama planta cruel o jazmín de Tucumán, y lo que hice es fraccionar en muchos relatos en el Instituto Botánico de Barcelona. Esto se presentó, entonces de alguna manera invadí el instituto con esta especie invasora e hice una videoinstalación que proyectaba películas, secuencias de películas donde las plantas estrangulaban a humanos, ¿no? En este otro, que tiene que ver un poco más con la convivencia consciente, lo que hice fue una pieza para el Centro de Arte Santa Mónica en Barcelona, que la puse en el balcón de Santa Mónica, que está en las Ramblas, al final de las Ramblas de Barcelona. Entonces es normalmente un espacio donde se excluyen a las palomas, y lo que hice es una pieza que las atraía, porque está hecha con semillas comestibles por las palomas. Y representa un fragmento de una pintura de Malevi que se llama Airplane Flight, que Frederick Jameson utilizó para ilustrar un libro sobre la modernidad. Entonces, como de alguna manera estas palomas se comen un símbolo de la modernidad, también me parecía que abocaba. Y por último, sobre las contraficciones, desarrollé un taller que se llamaba Compañeros Incómodos en el CCCB, y ahí compartí esta investigación mucho más profundizada. Vimos películas de Bach Horror, estuvimos investigando los imaginarios y quisimos también como reconocer el vínculo del miedo como un vínculo al fin y al cabo con estas especies compañeras. Hicimos una práctica artística un poco catártica, un poco como de psicomagia, que era un proceso de metamorfosis, ¿no? Tomamos a los bichos un poco como estos activistas antisistema, ¿no? Al final, un poco con los imaginarios que hemos visto, y lo que hicimos es un poco anotar todas aquellas cosas que nos daban miedo de estos bichos y darles la vuelta, tomarlo como potenciadores, como poderes que nos podrían servir de aliados. Entonces partimos de figuras humanas hechas con plastilina y fuimos mutándolas poco a poco para convertirnos en estos simbiontes, ¿no? Y acabamos haciendo pues esta panda de simbiontes bicho humano, que lo tomamos como un ejército de aliados queers para superar el miedo a superar el antropocentrismo, que es al fin y al cabo lo que hay detrás de los bichos. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Yo me siento fatal porque me da mucho miedo los insectos. A mí también, ¿eh? Ah, vale, ya digo, ahí, yo te quería preguntar por el origen de todo esto, porque seguro, pero bueno, es traumático, sí. Nada, muchísimas gracias. Pues abrimos el turno de preguntas, si queréis preguntar algo. Ya que has comentado esto y ha salido, la relación entre todo este trabajo, toda esta investigación y tu deseo de superar el miedo a superar el antropocentrismo, ¿de dónde viene, ¿no? Si viene de este, sí. Bueno, viene de eso, digo, como yo trabajo mucho con plantas, como decía al principio, pues al final crío bichos, básicamente, ¿no? Y entonces, aparte de criarlos, soy un imán para el mosquito tigre y, claro, o sea, es mi compañera incómoda máxima. Y luego también, yo estoy en una residencia de artistas que se llama La Escocesa, en Barcelona, no sé si la conocéis, pero digamos que tenemos muchos convivientes no humanos
no todos agradables, y bueno, pues viene de ahí, ¿no? De esta realidad, y a la vez estar leyendo a Donna Haraway, que me gusta mucho, pero que tiene esta cosa de bueno, pero a ver, yo estoy viendo una realidad muy diferente a estas especies compañeras que tú me nombras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacernos cargo de este miedo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿qué había detrás, ¿no? Y me interesaba saber qué había detrás, porque yo sabía que mucho de ese miedo era exagerado. O sea, el de los mosquitos, sí, bueno, quiero decir, me pican. Pero el de las palomas, que sí que les tengo miedo, era como, ¿pero por qué? ¿No? ¿Y por qué, por ejemplo, soy mucho más capaz de tolerar esta convivencia en el campo y me cuesta muchísimo más en la ciudad? Como el imaginario del aséptico está muchísimo más arraigado y calado en los ambientes urbanos, y en cambio en los ambientes rurales se difumina mucho más. Hola, ahora sí. Bueno, Paula, la verdad que me ha fascinado tu ponencia. Además, hemos estado hablando antes que las dos somos auténticas frikis del back terror. Yo, sobre todo, de las películas de zombies, y la verdad que me obsesioné bastante a raíz de la última gran crisis económica, ¿no? De este capitalismo, tardo capitalismo, con la figura del zombie. Y me ha, sobre todo, me ha gustado mucho la lectura que has hecho precisamente de cómo todas estas películas conforman, ¿no?, un imaginario prácticamente doble. O sea, tienen como una función doble, ¿no?, de, por una parte, normalizar la alteridad, o sea, normalizar el rechazo a la alteridad, normalizar determinados tipo de prácticas desde, como tú decías, ¿no?, la extinción, el extractivismo e incluso el genocidio, como a veces aparece en las películas de zombie también, ¿no?, que hay vidas desechables, no solo de especies compañeras, sino también vidas humanas que no merecen la pena vivirse y que se pueden eliminar con una absoluta facilidad, ¿no? No sé si te acuerdas, seguramente la viste, la nueva versión esta de La Niebla, que es en un centro comercial y que están, pues, la primera de los 80, que creo, no sé si es de Cronenberg la primera, ¿no?, o la de La Niebla, eran zombies los que venían con la niebla. Y en la segunda lo que vienen son todo tipo de simbiontes, de bichos absurdos, y aparece también todo el resurgimiento del fascismo, ¿no?, en Estados Unidos, el miedo al extranjero, bueno, en definitiva, pues todo ese síntoma del capitalismo, ¿no? Y tenía razón, yo creo, Foucault, cuando nos decía que cada época histórica va generando los propios monstruos que la van a asediar, ¿no? Ya sea como síntoma, como tú lo has leído, ¿no?, de ese sistema que no funciona, que tiene numerosas grietas, pero también como toda una máquina de normalización de determinadas prácticas sobre esas especies, ¿no? Eso me ha parecido bastante potente de todo tu trabajo, ¿no? Y luego es verdad que yo no había caído en esas especies dañinas o feas, ¿no? Sobre todo lo de lo feo, y cuando has hecho esa escala, ¿no?, me ha recordado, pues, a la famosa ontología en escalera platónica, que luego incluso también se ha trabajado desde la teoría queer, ¿no?, cuando Gail Rubin hace toda esa pirámide de las sexualidades que están admitidas o no están admitidas. Y aquí, bueno, pues los animales que aceptamos, los que más conocemos, los que queremos salvar, cómo relacionamos utilidad, belleza con bien, frente a otras especies que desde luego nos generan un absoluto rechazo o no tienen un tipo de utilidad, y aunque la tengan, las rechazamos. ¿Y qué más te iba a comentar? Vamos, porque realmente me ha encantado todo el trabajo. Respecto a la belleza, cuando yo estuve trabajando el tema de los zombies, que lo hemos hablado antes, además, intenté hacer una analogía, por ejemplo, con el terror vampírico, ¿no? Y es curioso que
Yo detecté que en cada crisis del capitalismo aparece un monstruo nuevo o se potencia un monstruo nuevo. Por ejemplo, el zombie es un monstruo bastante presente a lo largo del siglo XX, ¿no? Y coincide. O sea, por ejemplo, hay una gran producción cinematográfica de películas zombies después de la crisis del 29. Y después de la crisis del 2018, no sé si os acordáis, o sea, es que se pusieron de moda los zombies en series, películas, versiones de novelas. Os prometo que llegué a ver un anuncio de una colonia de zombies, de The Walking Dead. No sé a qué olería, porque nunca me atrevía a olerla, pero había como un exceso, ¿no?, de visualización de esa figura putrefacta que no dejaba de representar la vida precaria, ¿no? Y es verdad que, a diferencia, por ejemplo, del vampiro, que el vampiro también surge en un momento concreto, ¿no?, de cambio de paradigma, cuando una sociedad aristocrática va perdiendo sus privilegios, ¿no? Y el vampiro pues siempre es esa figura seductora del aristócrata al que queremos, bueno, ligarnos, ¿no? Y que nos seduce. El zombi pues no tiene nada que ver, ¿no? Y me ha recordado también con las especies estas desagradables, ¿no?, que nos has puesto. Y cuando has puesto el último proyecto, el de las palomas sobre todo, me ha venido a la cabeza, que también lo hemos comentado antes pero en otro contexto, esas imágenes que hemos visto todos, porque bueno, la gran casi distopía que hemos vivido, ¿no?, con el confinamiento y la pandemia, bueno, ¿os acordáis de todas esas imágenes de animales invadiendo, o sea, precisamente porque nosotros habíamos salido y ver esas imágenes, ¿no?, de playas, de animales en parques, en ciudades, pero que no dejaba de ser bastante ominoso también, ¿no?, como nuestras ciudades habían sido, bueno, pues reconquistadas, vamos a decir, por esas especies. Y deberías hacer algo con eso, no sé, de repente se me, no sé si, o si tienes en la cabeza hacer algo con, precisamente con eso, ¿no? Es que lo que pasa también es que de repente las vimos, pero esas especies en gran parte ya estaban allí, o sea, de hecho sí que están estudiando, hay científicos que están estudiando si de verdad, por ejemplo, hubieran más pájaros, porque de repente habían como muchas citas, ¿no? Si de verdad hubieron más o es que había más ojos mirando, y todavía no lo tienen muy claro. Creen que sobre todo es que había más ojos mirando, porque no hubo suficiente tiempo como para que se reprodujeran más. Entonces, sobre todo había más ojos mirando y había más lugares donde estaban, no estaban tan escondidos como normalmente, ¿no? Como en el caso de los jabalís, ¿no? Como siempre están como frenados. Cada vez menos, porque cada vez damos más igual, pero no sé aquí en Madrid, pero en Barcelona hay como un límite difuso y que cada vez están avanzando más. Claro, en la pandemia pues vieron ahí campo libre y llegaron hasta el mar. Y en verdad ya están allí. Y es eso, ¿no? Un poco lo que se trata, que es la diferencia, igual que la propuesta de Haraway sería como generar parentesco, igual yo lo releo de otra manera y lo que propongo es atender a los parentescos que ya hay, a las compañeras que ya tenemos, ¿no? Atenderlas, como verlas desde el punto que sea, incluso desde el miedo, incluso desde el conflicto, pero atender eso, ¿no? Y atender de qué manera se resuelve ese conflicto y qué consecuencias tiene, ¿no? Y bueno, sí, vamos, todos los imaginarios que tú has dicho son una pasada. Y ahí es verdad que hay momentos en el cine de solapamiento, porque he puesto un ejemplo, por ejemplo, de District 9, en el que en verdad son unos alienígenas, pero tienen una forma de bicho brutal, ¿no? Y que eso representa también una xenofobia, ¿no? Porque la película es de Sudáfrica, y al final el bicho es eso, ¿no? O sea, representa mucho, o sea, la tolerancia o no con estas especies tiene mucho que ver con la xenofobia. Y respecto a lo que decías de las especies bonitas y útiles, ahí está, otra vez, ¿no? Todo depende, mi trabajo tiene que ver mucho con el lugar desde donde vemos las cosas, ¿no? Como ambientóloga me di cuenta que desde la lógica y el conocimiento no se avanzaba, porque nos pasa un poco como al protagonista de Phase 4, la película no puede acabar de otra manera y como que necesitábamos otra ficción. Viéndolo de otra manera,
¿no? O sea, desde el punto antropocéntrico solo podemos atender en el mejor de los casos a las bonitas y a las útiles, y también lo que nos pasa es que hacemos un juicio moral, ¿no? De estas son malas, estas son buenas, esta uy, y ahora por ejemplo, ¿no? De esta es cazadora, ¿no? Y ya es mala. En cambio, si te sitúas en otro lugar, ves las cosas diferente, ya el feo bonito no importa, el si es útil o no tampoco, o importa, pero desde el punto de vista desde donde lo mires, que también es eso, ¿no? Romper esta objetividad única de la ciencia con una multiplicidad subjetiva igual ficcional, que a mí no me importa, es más, la defiendo porque es en la ficción donde están todos los imaginarios, desde allí poder entender la realidad y el entorno desde esta multiplicidad, y igual desde allí, con toda la complejidad, con todos los conflictos que pueda haber, pero yo creo que sí hay alguna manera desde allí.